Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la tercera sesión del seminario titulado Utilizando el UN Biodiversity Lab para apoyar los objetivos de conservación nacional y desarrollo sostenible. Mi nombre es Juan Torres Pérez y al igual que en las pasadas semanas, voy a ser su presentador en unión a unos invitados muy especiales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A lo largo de esta serie de presentaciones y para diferentes idiomas, tendremos diferentes presentadores. Hoy día veremos cómo diferentes países han utilizado el UN Biodiversity Lab Mapper para su beneficio en el estudio de la biodiversidad de sus respectivos países. Hoy tenemos de invitados, como en las pasadas semanas, a Diego Ochoa de las Naciones Unidas, quien nos ha acompañado en las últimas 2 semanas. Tenemos a Rafael Monge, director del Centro Nacional de Información Geoambiental de Costa Rica. Y a Cristian Vargas, también de Costa Rica, investigador del Centro Nacional de Alta Tecnología. Y también tenemos a Susan Rodríguez Buriticá, quien lidera el Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Espacial del Programa de Ciencias del Instituto Humboldt en Colombia. Les recuerdo que esta capacitación comprende de 3 sesiones de 1 hora y media, los días 24 y 31 de marzo, que fueron las pasadas semanas, y el 7 de abril, que es el día de hoy. Hemos estado presentando el contenido en 3 sesiones diferentes, en vivo. Las presentaciones son en inglés, en francés y en español. Y, como mencioné anteriormente, estamos particularmente emocionados porque esta es la primera vez en ALCET que ofrecemos una capacitación en francés. Pero recuerde que solo tiene que asistir a 1 de las 3 capacitaciones durante cada día. Y hoy es la última sesión de esta capacitación. Pueden encontrar todos los materiales del curso en la página web que aparece en pantalla y que estoy señalando aquí. Y al final de cada sección habrá un tiempo de preguntas y respuestas. Como siempre, siéntanse en la libertad de escribir sus preguntas en el chat que está disponible en cualquier momento durante la presentación. Y al final vamos a tratar de responder cuantas nos sean posibles en el tiempo que tenemos disponible. Pero si tienen preguntas adicionales, no duden en enviárnoslas tanto a mí como a mi colega Amber McCollum. También les recuerdo que habrá una tarea adicional que estará disponible en la página web del curso al finalizar la sesión del día de hoy. Esta tarea va a cubrir material de las partes introductorias, al igual que de los ejercicios relacionados al UN Biodiversity Lab Mapper, el cual estamos reseñando durante esta capacitación. Para poder recibir crédito de la tarea, deben enviar todas las respuestas vía Google Form. El plazo para enviar la tarea será hasta 2 semanas a partir de hoy, o sea, hasta el martes 21 de abril. Y recuerden que debido a la cantidad de personas que se conectan a estas capacitaciones, debe esperar recibir el certificado aproximadamente 2 meses después de que se complete el curso. Y lo va a recibir de un email de la persona que aparece en pantalla. El único prerequisito del curso es haber tomado el curso virtual de introducción a la percepción remota o teledetección o tener conocimiento equivalente. Nuevamente, pueden encontrar los materiales de ese curso en la página web que aparece en esta pantalla. Esto incluye presentaciones en distintos idiomas en formato PDF, un enlace a las grabaciones de cada presentación y un enlace al documento de Google Form para someter la tarea asignada al final de la capacitación, donde dice materiales del curso. Bien, aquí tenemos un vistazo general de esta capacitación. Hoy nos vamos a enfocar en una serie de ejemplos de casos de estudio de algunos países particulares, no sin antes hablar en general acerca de cómo los países utilizan esta herramienta y datos espaciales para la conservación de la biodiversidad. Nuevamente, este es un vistazo a la agenda del día de hoy. Hoy vamos a comenzar con un vistazo a las perspectivas globales acerca de los retos e historias exitosas en el uso de datos espaciales, en especial obtenidos por teledetección, para el monitoreo de la salud de los ecosistemas y para actividades como la identificación de áreas prioritarias para la conservación.
Luego vamos a escuchar de representantes de varios países de Latinoamérica. Al final de esta sesión vamos a tener un tiempito para preguntas y respuestas. Bien, sin más preámbulos, los voy a dejar entonces con nuestros invitados especiales en el día de hoy, a quienes les damos las más expresivas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias, Juan. Estoy emocionado de estar aquí para comenzar nuestro tercero y último seminario web. Hoy vamos a tomar unos minutos para hacer un breve repaso de nuestras sesiones anteriores y para compartir los cambios en el uso de datos espaciales que estamos viendo entre los países con los que trabaja el PNUD. Después tomarán la batuta Rafael Monge y Susana Rodríguez para profundizar y compartir cómo Costa Rica y Colombia están utilizando datos espaciales para respaldar su planificación, monitoreo e información sobre la biodiversidad y su conservación. Empecemos con un pequeño repaso. Durante nuestra primera sesión, hicimos una introducción a los principales satélites y sensores desarrollados por la NASA. Presentamos un panorama de algunos de los acuerdos multilaterales claves sobre el medio ambiente, informando el proceder respecto a la naturaleza a nivel mundial y una breve introducción de nuestro trabajo en el PNUD relacionado con datos espaciales. Durante nuestra segunda presentación la semana pasada, les capacitamos en el uso del UN Biodiversity Lab como herramienta clave para acceder a datos globales, visualizar capas de datos de su interés y realizar análisis espaciales básicos. Si faltó a cualquiera de estos seminarios, no se preocupe. Igual puede acceder a las grabaciones y presentaciones y estaremos muy contentos de recibir sus preguntas a través del correo electrónico. Antes de que se presente la información sobre los diferentes países, quiero presentar un panorama de los cambios en el uso de datos espaciales que nosotros aquí en el PNUD y ONU Medio Ambiente estamos viendo entre los 137 países con los que trabajamos. También haremos un viaje imaginario por el mundo para ver cómo ciertos países en diferentes regiones están utilizando datos espaciales para atender sus necesidades. Primero, quiero volver a la razón por la cual creamos el UN Biodiversity Lab con nuestros colaboradores. Como mencioné en la primera sesión, hace un poco más de 2 años, mientras revisábamos los quintos informes nacionales de varios países, notamos que utilizaban en promedio 4 mapas. Y uno de estos mapas era un mapa de sus fronteras políticas. Teníamos curiosidad de por qué los países no estaban utilizando datos espaciales y cuando hicimos una encuesta recibimos 4 respuestas claras. La primera, los datos son inaccesibles. A menudo están repartidos entre diferentes ministerios o varios proveedores de datos y requieren acuerdos complicados para compartirlos. Segundo, aun cuando son accesibles, muchas veces los datos están en formatos que no sirven, que son inconsistentes, imprecisos, de poca resolución espacial, en formatos incompatibles, en una escala temporal incorrecta o son demasiado desactualizados. Tercero, a menudo los datos accesibles y útiles carecen de validación. Datos que hayan sido desarrollados internacionalmente deben ser validados nacionalmente a través de colaboraciones entre proveedores de datos y gobiernos. Y finalmente, aunque los datos sean accesibles en formatos utilizables y validados, las agencias gubernamentales a menudo carecen de experiencia necesaria para procesar los datos, analizarlos y aplicar los resultados de manera valiosa. Vimos una increíble oportunidad de atender estas necesidades y de apoyar a los formuladores de políticas a que usaran datos espaciales como una herramienta crítica para apoyar su planificación, monitoreo e informes de la conservación. Así que creamos el UN Biodiversity Lab en colaboración con ONU Medio Ambiente y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Y tal vez se acuerden, lanzamos la plataforma con un reto para los participantes del convenio sobre la diversidad biológica. Ese reto consistía en duplicar el número de mapas entre el quinto informe nacional y el sexto informe nacional al convenio. Ofrecimos el UN Biodiversity Lab como herramienta para ayudar a los países a superar este reto y realizamos varias campañas de capacitación en el uso de datos espaciales. Quiero enfatizar que nuestro objetivo no era que los países utilizaran exclusivamente el UN Biodiversity Lab. Nuestra meta era apoyar a los países a que usaran datos espaciales de la manera más apropiada para sus contextos nacionales. Para algunos países, el UN Biodiversity Lab satisface esas necesidades y hace posible que accedan a datos espaciales de manera que no era posible antes. Para otros, como verán en las presentaciones de Rafael y Susana, este reto les dio la oportunidad de presentar datos increíbles que ya estaban generando a nivel nacional. Cada país con el que trabajamos es diferente y nuestro objetivo es apoyarles en base a su contexto nacional único. Entonces, vamos directo a lo bueno. La pregunta aquí es, ¿los países superaron este reto? En pocas palabras, para llegar a esta respuesta, nuestro equipo analizó los 1.840 mapas en los 136 sextos informes nacionales entregados entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. Para cada sexto informe nacional, identificamos el número y el tipo de mapas incluidos. Vimos una triplicación de la cantidad de mapas entre los países apoyados por el JEF, los cuales pueden ver resaltados en las casillas de color celeste, y una duplicación de la cantidad de mapas entre todos los países, resaltado en azul oscuro. También vimos el número de países apoyados por el JEF que tenían más de 20 mapas incrementar del 9 al 22.8%. Quiero resaltar que este análisis utilizó el número de mapas en el informe como un indicador de la capacidad de los países de acceder y utilizar datos espaciales. Este es un método estándar que pudimos utilizar para los 134 informes que analizamos. También vimos incrementar la complejidad de los mapas en este ciclo de presentación de informes. Evaluamos el número de mapas que le brindaron la capacidad a los formuladores de políticas de identificar dónde deben tomar acción. Por ejemplo, mapas que informan dónde deberían crearse nuevas áreas protegidas o enfocar los esfuerzos de restauración. Encontramos que el número de mapas que proporcionaban este tipo de información viable aumentó entre los países elegibles para el JEF de 30.5% de todos los mapas que evaluamos en los quintos informes nacionales al 51.6% del total de los mapas que revisamos para los sextos informes nacionales. Yo sé que acabo de inundarles con bastantes números, pero hay una cosa que quiero que se den cuenta mediante estas últimas diapositivas. Y esto es, por medio de nuestros esfuerzos pudimos fomentar la conciencia en los países con los que trabajamos sobre el poder que tienen los datos espaciales para respaldar sus labores de conservación. Los países aumentaron no solo la cantidad de mapas que están utilizando, sino también su complejidad, proporcionando una línea base que puede apoyar una acción más eficaz en el futuro. Estoy muy complacido de hablar más sobre este estudio, nuestros métodos y nuestros resultados durante nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué significan estos números que les mostré? ¿Cómo están utilizando estos mapas en la vida real? Vamos a tomar un tour por diferentes partes del mundo para mostrarles cómo los países están utilizando estos datos y estos mapas. Voy a cubrir países de diferentes regiones del mundo que no pudieron estar aquí para presentar con nosotros el día de hoy. El primero que tengo en la lista es Irak. Hace un año, solo el 2% del territorio de Irak estaba protegido. A pesar de que el gobierno ha propuesto 19 sitios adicionales para áreas protegidas, el país aún incumple la meta de Aichi para la biodiversidad número uso del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
que dice que hay que proteger el 17% del territorio nacional. Los polígonos verdes en esta diapositiva son las áreas protegidas existentes en la base de datos mundial sobre áreas protegidas. Para ayudar a llenar este vacío, el gobierno está utilizando el UN Biodiversity Lab como herramienta clave para identificar la ubicación de nuevas áreas protegidas. Un grupo del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, en cooperación con Nature Iraq, analizó 82 áreas de biodiversidad clave para recopilar información sobre las características de los sitios, su biodiversidad y sus amenazas. Los resultados del análisis se presentaron espacialmente. Al utilizar esta información, los mapas pueden influir en la conciencia sobre la ubicación, los beneficios de los servicios ecosistémicos y sus beneficios económicos para quienes toman decisiones y para todas las partes interesadas, ya que pueden incorporar las áreas de biodiversidad claves, acuérdense KBA por sus siglas en inglés, en las áreas protegidas. El gobierno también está utilizando datos del UN Biodiversity Lab como la capa de presiones humanas dentro de áreas protegidas que estamos mostrando en este momento para evaluar la eficacia de la gestión para áreas protegidas existentes. Ahora vamos un poco más hacia el este, hacia Vietnam. Vietnam está en el puesto 16 entre los países más biodiversos del mundo. Sin embargo, en los últimos 20 años, la población de Vietnam ha crecido de menos de 73 millones de personas en 1995 a más de 96 millones a 2017, lo cual ha creado una gran demanda de consumo de recursos. Las tendencias de los datos han mostrado que cada uno de los ecosistemas únicos de Vietnam, bosques, arrecifes de coral, praderas marinas y manglares, están bajo amenaza continua debido a la sobreexplotación, uso irracionable y contaminación ambiental. El país está utilizando datos espaciales para mostrar dónde las presiones humanas están afectando las áreas protegidas y si las áreas forestales clave. Aquí podemos ver de izquierda a derecha la pérdida de cobertura arbórea entre 2000 y 2017 y un mapa de integridad de la biodiversidad y huella humana de 2009. La comparación de estos mapas muestra que aquellas áreas que experimentan el mayor grado de intervención humana son las áreas que experimentan el mayor grado de pérdida de biodiversidad y hábitat. La creciente urbanización y expansión humana requieren más tierra y recursos, muchos de los cuales vienen o están a costa de la destrucción de los bosques en Vietnam. Esta destrucción de estos ecosistemas tiene como consecuencia la pérdida masiva de hábitat para las especies que dependen de él y aumentan el riesgo de desastres relacionados con el cambio climático para el país. Este mapa que ven en pantalla resalta el nivel de protección para las áreas de biodiversidad clave, KBAs, de Vietnam. El gobierno ha podido utilizar estos datos para identificar estas áreas en áreas con poblaciones que son más afectadas por la pobreza y así el gobierno pudo ayudar mejor a estas comunidades a disminuir la presión y dependencia de estos bosques protegidos. Vietnam ha podido utilizar datos espaciales como una herramienta eficaz, permitiendo tanto su uso científico como la resolución de problemas para orientar la formulación de políticas. Esto crea la oportunidad de evaluar los objetivos que se están siguiendo a nivel nacional y sirve como demostración de los esfuerzos de conservación. Por último, viajemos a Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea comparte el tercer bosque húmedo tropical intacto más grande del mundo con Indonesia. La tala, tanto ilegal como legal, forma un sector significativo del país. El comercio ilegal de fauna silvestre también es una gran amenaza. El gobierno está utilizando datos espaciales y herramientas de monitoreo para respaldar los esfuerzos para terminar con estas actividades ilegales. Primero, con el apoyo del programa RedMás,
Dos diferentes autoridades gubernamentales han creado un portal web que muestra dónde las concesiones forestales están más activas. En el mapa que ustedes están viendo en pantalla, las concesiones forestales están representadas por las áreas verdes y la pérdida de bosque anual en diferentes tonos de rojo. Este mapa está disponible en alta resolución, permitiendo que el gobierno identifique concesiones forestales que traspasan los límites permitidos, así también como la pérdida de bosque a causa de la agricultura itinerante y el cultivo de palma de aceite. Segundo, utilizando la capa de datos de accesibilidad a las ciudades que está disponible en el UN Biodiversity Lab, las autoridades se están esforzando para tomar medidas contra el comercio ilegal de fauna silvestre. Este mapa muestra la accesibilidad a las ciudades en Papúa Nueva Guinea Meridional y la provincia de Papúa de Indonesia, con puntos de recolección conocidos y el rango de distribución de una especie denominada tortuga nariz de cerdo, la cual es una especie silvestre comerciada ilegalmente en la zona. Los mapas como este pueden ayudar a Papúa Nueva Guinea a determinar en cuáles áreas recolectar más información sobre el comercio de esta especie, incluyendo movimientos por la frontera internacional y movimientos de comercio. Esto luego se puede plantear como tema de diálogo entre Papúa Nueva Guinea e Indonesia respecto a la gestión de estas zonas fronterizas remotas. Hoy les he mostrado algo de los trabajos en progreso en Irak, en Vietnam y en Papúa Nueva Guinea, pero esto es apenas la punta del iceberg. De evaluar áreas marinas protegidas en Sudáfrica a cartografiar tierras indígenas en México o crear nuevos corredores biológicos en Belice, a evaluar los impactos del cambio climático en Samoa, los países con los que estamos trabajando utilizan datos espaciales de maneras creativas para apoyar sus prioridades nacionales. Para que lo escuchen directamente de dos de los países con los que trabajamos, voy a ceder el micrófono a Rafael Monge de Costa Rica y a Susana Rodríguez de Colombia para que les hablen de sus esfuerzos. Rafael, quiero entonces darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, Diego, por esta introducción y muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de participar en este seminario web llamado Utilizando el UN Biodiversity Lab para apoyar los Objetivos Nacionales de Conservación y Desarrollo Sostenible. Esta presentación la estaremos realizando Cristian Vargas Bolaños, investigador del Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología de Costa Rica, y este servidor, Rafael Monge Vargas, director del Centro Nacional de Información Geoambiental del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Para empezar, le doy la palabra a Cristian, quien estará a cargo de la primera parte de la presentación. Nuestro país se encuentra en una posición geográfica privilegiada, donde los factores de clima y conectividad, tanto terrestre como marina, potencian la biodiversidad. Contamos con un territorio relativamente pequeño, 51.100 kilómetros cuadrados, pero que se vuelve 11.5 veces más grande si se toma en cuenta nuestra superficie marina. En este territorio, de acuerdo con el informe del Estado de la Biodiversidad de Costa Rica, publicado en 2019, se ha logrado identificar el 6.5% de la biodiversidad esperada del planeta. Esto representa un gran compromiso a nivel internacional para proteger de manera apropiada y bajo un desarrollo sostenible estos recursos. Conscientes de esta riqueza, el país ha adoptado una serie de políticas públicas enfocadas en la conservación y el uso sostenible de los recursos, como lo es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que hoy protege el 27% de nuestro territorio, donde se localizan ecosistemas clave, como lo es el Área Marina Cocos, ubicada a 532 kilómetros de nuestra costa pacífica y donde encontramos el Parque Nacional Isla del Coco
y el Área Marina de Manejo Montes Submarinos. Esta política, en combinación con otras políticas públicas, como el Programa de Pago por Servicios Ambientales, nos han permitido alcanzar una cobertura forestal de un 52% de nuestro territorio. La naturaleza es importante tanto para Costa Rica como para el resto del mundo. De acuerdo con el reporte Living Planet de WWF, la naturaleza aporta servicios a los seres humanos valorados en 125 trillones de dólares anualmente. Por otra parte, el 70% de la población en pobreza en el mundo vive en áreas rurales y depende directamente de la biodiversidad para su supervivencia y bienestar. El panel de alto nivel para la valoración global de los recursos para la implementación del Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2022 estimó que se requieren al menos 150 billones de dólares para cumplir con los requerimientos identificados en las metas Aichi de biodiversidad. Sin embargo, en el mundo solo se invirtieron 55 billones de dólares para este fin en el año 2018. En Costa Rica, el proyecto Biofin estimó que entre 2010 y 2018, en promedio se invirtieron anualmente 250 millones de dólares en biodiversidad, lo cual corresponde al 0.5% del PIB. Este proyecto vino a complementar la Política Nacional de Biodiversidad del país y apoyó la construcción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción. La política cuenta con 4 ejes principales y se crean 23 temáticas estratégicas con metas asociadas. A continuación, les presentaremos algunos ejemplos de metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y cómo se interrelacionan con las metas Aichi y con la información disponible en el UN Biodiversity Lab. En el sitio web enbcr.go.cr se encuentra la información de todas las metas y los reportes de seguimiento actualizados que realizan todas las instituciones responsables de cada una de ellas. La temática estratégica 1 está relacionada con el sistema de áreas silvestres protegidas, donde la meta 1 establece el incremento de la superficie de áreas silvestres protegidas y áreas de conservación marinas. Esta meta está relacionada con las metas Aichi 5, 11 y 15. Se espera como resultado contar con una serie de estudios técnicos que permitan determinar la factibilidad de la creación y puesta en marcha de nuevas áreas silvestres protegidas en ecosistemas claves. Adicionalmente, se está trabajando la construcción de escenarios para la creación de áreas en aguas continentales. Otro ejemplo se presenta con la temática de especies amenazadas, donde la meta 18 consiste en disponer de un listado nacional de especies en peligro de extinción y especies amenazadas actualizado cada 5 años. Esto se vincula con las metas Aichi 12 y 19. Los resultados obtenidos hasta el momento han sido la propuesta de lista de especies en peligro de extinción y el inicio del proceso de revisión metodológica para la actualización de listas. Esta información puede combinarse con las capas de ecorregiones y presión natural sobre áreas silvestres protegidas disponibles en el UN Biodiversity Lab. Para realizar el análisis sobre los sitios claves donde se incrementan
esfuerzos de conservación de las especies amenazadas y en peligro de extinción en Costa Rica. Para finalizar, la temática de biodiversidad asociada a la salud y sistemas productivos, donde la Meta 25 establece que al año 2020 se contará con una caracterización e identificación geográfica de los principales agroecosistemas. Esta meta está relacionada con la meta Aichi 7. La información que se genere a partir de este proceso podrá relacionarse con los datos del UN Biodiversity Lab de cultivo adecuado y densidad de población para el año 2020, y así realizar un análisis cada vez más detallado de la situación del país sobre esta temática. La Estrategia Nacional de Biodiversidad representa la base de la información con la que Costa Rica preparó el sexto informe de la Convención de Diversidad Biológica, para el cual se realizó un uso más intensivo de la información espacial, tanto con datos nacionales como con los datos globales del Proyecto de Integridad Forestal, disponibles también en el UN Biodiversity Lab. Un resultado importante se presenta en la temática de conectividad del paisaje, con la cual se están generando políticas para la toma de decisiones asociadas con el índice de biodiversidad. Como se aprecia en la imagen, se puede correlacionar el índice de biodiversidad con las capas de áreas silvestres protegidas y corredores biológicos, para analizar el comportamiento de la biodiversidad según el territorio protegido actual de Costa Rica. Ejemplo de esto, se observa la importancia de la conectividad que existe en el extremo noroeste del país entre el área de conservación Guanacaste y el área de conservación Arenal Tempisque. La información de la huella humana fue utilizada también en la elaboración del sexto informe. Según la imagen de este mapa, se denota que hay una alta perturbación en sitios relacionados como asentamientos humanos y áreas de cultivo intensivo en el Caribe y la zona norte del territorio, donde se ubican cultivos extensivos de banano y piña. Por otro lado, en el extremo oeste y noroeste se aprecian áreas de recuperación debido a la protección de bosques fragmentados presentes. La información del índice de condición estructural del bosque también fue utilizada en la construcción del sexto informe. Al analizar esta información con el mapa de las áreas silvestres protegidas, delimitado en color verde claro, podemos observar que, dentro de estos territorios, el índice muestra valores altos, lo cual potencia la importancia de la protección de estos territorios en Costa Rica. Seguidamente, los dejo con Rafael Monge, quien estará a cargo de la siguiente parte de la presentación. Con el objetivo de sistematizar los procesos de generación y uso de la información ambiental en el país para la toma de decisiones, Costa Rica ha venido trabajando en el desarrollo de su Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINIA, y el Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y el Uso de la Tierra y Ecosistemas, el SIMOCUTE. Estos sistemas cuentan con componentes tecnológicos y de comunicación por medio de los cuales se realiza una interacción con los diferentes usuarios de la información y se coordina con organizaciones nacionales e internacionales para potenciar el uso de los datos nacionales con los datos globales disponibles sobre nuestro país. En la página web del SINIA se pueden encontrar los diferentes módulos que hemos desarrollado para socializar la información en formato de estadísticas, documentos y mapas. Esta herramienta de comunicación nos permite socializar la información generada y recopilada por las diferentes fuentes de información,
como las que mi colega Cristian les mostró previamente. Un muy importante componente de nuestra estrategia de comunicación es la socialización en canales de fácil acceso a la población, entre los que se incluye el sitio oficial del Sistema Nacional de Información Ambiental en Facebook. Esta plataforma nos permite interactuar con los usuarios y, a partir de su retroalimentación, realizar análisis sobre cómo podemos continuar mejorando nuestra estrategia de comunicación. En la diapositiva les compartimos un ejemplo de una de las publicaciones más populares que hemos realizado, en la cual estamos informando sobre la ubicación de los territorios indígenas de nuestro país. Ahora procederemos a realizar un ejercicio demostrativo de cómo estamos integrando los datos del UN Biodiversity Lab y la información que hemos generado localmente en nuestro país en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental. En febrero del año 2020, el Ministerio de Ambiente y Energía publicó las nuevas capas de información generadas con la herramienta MOCUP, las cuales son desarrolladas por el laboratorio PRIAS con el apoyo del PNUD. Esta herramienta realiza un monitoreo de paisajes productivos clave, entre los cuales se incluye la piña, la palma aceitera y los pastos menor al 30% de cobertura arbórea. Los últimos datos son del año 2018. En el caso de los pastos, la información disponible se desarrolló por medio de un estudio piloto que analizó espacialmente el territorio comprendido por el área de conservación La Amistad Pacífico, ubicada al sureste del país, la cual generó las capas resaltadas en color amarillo. Esta información la analizamos en combinación con los datos de ganadería a nivel mundial disponibles en el UN Biodiversity Lab para el año 2005, en la cual se refleja la intensidad del uso de la tierra para la ganadería, medido por cabezas de ganado por kilómetro cuadrado. Combinando estos datos, generamos el mapa que les compartimos en la pantalla, el cual lo pueden generar ustedes también y realizar un análisis a más profundidad utilizando la plataforma del UN Biodiversity Lab, donde también pueden encontrar todas las capas de los paisajes productivos que monitoreamos con el MOCUP. A continuación, les presentaremos un ejercicio práctico para que ustedes también aprendan a generar este mapa utilizando la plataforma del UN Biodiversity Lab. Primero, deben ingresar a la plataforma por medio de la dirección unbiodiversitylab.org, disponible en cualquier parte del mundo, y podemos buscar específicamente la información de nuestro país digitando en el buscador Costa Rica. Para tener más espacio, podemos tocar este botón y el sistema, bueno, ya automáticamente va a desplegar la ubicación de Costa Rica en el mapa y las capas que tiene disponibles. Podemos buscar primero la información de ganadería que estamos utilizando. Es esta, es una información global sobre el tema de ganadería en donde estima la cantidad de cabezas de ganado por kilómetro cuadrado. Vemos aquí también los metadatos o un poco más de información relacionada con esta capa. Vemos que el año de referencia es el 2005. Ahora podemos buscar la capa de pastos que teníamos en el mapa. Vemos que hay bastante información disponible con la que se puede hacer muchos análisis. Y bueno, y aquí al fondo está la capa de pastos. Pastos menor 30% de cobertura arbórea. Y para activarla también la arrastramos sobre el mapa y ya podemos ver ambas capas juntas. Y podemos, por ejemplo, hacer un acercamiento a la zona aquí de San Vito, de Cotobruz, para analizar más en detalle esta información y hacer comparaciones. Y podemos ver, por ejemplo, la diferencia de las escalas de la información que generamos con el MOCUP y la escala de información de la capa global sobre ganadería. Diferencia de las escalas de los datos globales y los datos
queremos mostrarles otra iniciativa que estamos desarrollando en nuestro país, con el apoyo de varios socios internacionales como el PNUD, con la cual estamos utilizando la información espacial disponible a nivel nacional y global para escalar los procesos de toma de decisiones en temas de conservación y desarrollo sostenible. A esta iniciativa la llamamos la Gran Enchilada, y con ella buscamos mapear las áreas esenciales para el soporte de la vida, las cuales son áreas donde, si se toman medidas para proteger, gestionar de manera sostenible y o restaurar los ecosistemas, no solo es posible salvaguardar la biodiversidad, sino que también podemos salvaguardar los servicios esenciales del ecosistema, incluyendo el almacenamiento de carbono, la seguridad alimentaria, la provisión de agua y la reducción de riesgos de desastres. Formalmente, iniciamos este proceso con un taller presencial y con participación remota, realizado en octubre de 2019 en Costa Rica, en el cual participaron representantes del gobierno y la Academia Costarricenses, en conjunto con varios de los mejores científicos y proveedores de datos internacionales. En este taller se identificaron los cuatro pasos críticos para el desarrollo de la Gran Enchilada. El primero es la identificación de políticas clave, las cuales se priorizaron de acuerdo con los ejes definidos en el proyecto. Entre las políticas que se tomaron en cuenta para nuestro país están la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan Nacional de Descarbonización, entre otras. Seguidamente, se identificaron las metas e indicadores claves incluidos en estas políticas. Y a continuación, se identificaron los datos espaciales y globales, nacionales e internacionales, disponibles para mapear estas metas. Actualmente, estamos en esta etapa del proceso y hemos identificado una gran cantidad de información espacial para esto, en donde destaca la información disponible en el UN Biodiversity Lab y las capas generadas en el proyecto de integridad forestal, así como varias capas locales de distintas temáticas generadas por instituciones costarricenses. Por último, se utilizará la metodología de planificación sistemática de la conservación para mapear las áreas esenciales para el soporte de la vida. Al final del proceso, esperamos desarrollar un mapa como el que les mostramos en la pantalla, en donde se identifican las zonas que se deben proteger, gestionar o restaurar los ecosistemas, de manera que podamos alcanzar nuestros objetivos de política por medio de soluciones basadas en la naturaleza. Para continuar mejorando la manera como hacemos las cosas en nuestro país, hemos identificado una serie de retos a futuro que queremos compartir con ustedes para finalizar esta presentación. Uno de los principales retos en los que debemos trabajar es en la estandarización de los datos y las metodologías en las instituciones del Estado, por medio de la integración de los procesos de generación de reportes a nivel nacional e internacional. Este es parte del trabajo que estamos haciendo con el CIMOCUTE, en lo que respecta al monitoreo de la cobertura y el uso de la tierra y los ecosistemas en nuestro país. Por otra parte, estamos trabajando en mejorar los procesos de integración y validación de la información generada a nivel global y local, en ambas vías, de manera que puedan complementarse y potenciar los procesos de toma de decisiones. Este es el caso de lo que estamos desarrollando para varias de las metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Y finalmente, uno de los retos que tenemos contemplados para este año es la publicación de la Cuenta Ambiental de Servicios Ecosistémicos para nuestro país. Esta iniciativa se desarrolla combinando análisis económico con la información espacial disponible, implementando los estándares del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico de las Naciones Unidas. Esto nos permitirá desarrollar una mejor comprensión del verdadero valor de los servicios ecosistémicos clave que brinda la naturaleza a la población costarricense. Esta ha sido la experiencia de nuestro país en el uso de datos espaciales para apoyar la conservación de la naturaleza. Quedamos atentos a cualquier consulta, comentario o retroalimentación sobre la información que les compartimos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rafael, por esta información tan interesante. Ahora quisiera darle la bienvenida a Susana Rodríguez de Colombia, quien nos va a contar la experiencia en este país sudamericano. Bienvenida, Susana. Bueno, muchas gracias por la invitación a UNDP y NASA ARCET. Mi nombre es Susana Rodríguez Buritica y soy investigadora del Instituto Alexander von Humboldt en Colombia.
Para los que no conozcan, el Instituto Humboldt es una institución pública adscrita al Ministerio de Ambiente en Colombia y es nuestra misión traducir información científica para la toma de decisiones. Entonces estamos en esa interfase entre sociedad, política y ciencia. El Instituto Humboldt está dividido o funciona con cinco programas y los proyectos y productos que les voy a mostrar ahora vienen de tres de estos programas y están resaltados en verde en sus pantallas. El programa de Ciencias de la Biodiversidad, el programa de Evaluación y Monitoreo y de Gestión Territorial. Los dos productos principales que se usaron para estos proyectos son la condición estructural de bosques, que es el mapa que presento acá, en donde se resaltan algunas áreas que son las áreas de interés para nosotros en algunos de los proyectos. Este mapa clasifica los bosques de acuerdo a tres variables: la altura del dosel, la cobertura boscosa y el tiempo de disturbio. Y lo presenta en 18 categorías. El segundo producto es fragmentación, categorías de fragmentación que se deriva o se puede, si se deriva de análisis morfológicos del paisaje. Fue liderado por Patrick Hans de la Universidad del Norte de Arizona y básicamente clasifica cada uno de los píxeles de 30 metros de acuerdo a su geometría en el paisaje y su función. Y se puede interpretar como clasificación a lo largo de un gradiente de fragmentación. Este producto, este mapa, se desarrolló para el 2000 y el 2013, y de nuevo en los mapas se resaltan las áreas de interés en nuestros proyectos. Entonces, el programa de Ciencias de la Biodiversidad busca o es su misión compilar información ecológica básica de especies y ecosistemas estratégicos y sus recursos para diferentes grupos y en diferentes niveles de observación. Y dentro de este programa, esos dos productos se usaron en varios proyectos que voy a listar a continuación. El primero de ellos fue la caracterización de degradación del bosque seco tropical en Colombia. Para los que no saben, el bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia. Actualmente, solo el 8% de su cobertura original permanece. Y es necesario generar insumos para caracterizar cómo ha sido esa degradación histórica. Entonces, estos dos productos se combinaron con otra información de dinámica de bosques, cambio de coberturas, presión humana, tendencias temporales de variables climáticas y de funcionamiento ecosistémico, como es el verdor, en un periodo del 2000 al 2015. Y se desarrolló un análisis de clústeres jerárquicos. Cuando se hace este ejercicio solo con las variables climáticas, hay una fuerte correlación de dónde quedan los clústeres con las regiones naturales en Colombia. Entonces, para los que no están familiarizados con Colombia, los puntos rojos son áreas en la zona de los llanos orientales en Colombia y los puntos naranja, por ejemplo, son zonas del Caribe colombiano. Estos puntos fueron validados en campo y forman parte del ejercicio de construcción del mapa de bosque seco para Colombia a unos 100.000. Y como pueden ver, hay una correspondencia buena entre los puntos y las regiones naturales de Colombia, lo que nos indica que hay una fuerte señal climática a un nivel dinámico en las áreas de bosque seco. Sin embargo, cuando se incorporan las variables de degradación, nos damos cuenta que esa señal regional se pierde y comienzan a aparecer representantes de los clústeres en diferentes áreas, lo que nos indica que hay una señal mucho más localizada de cómo se ha desarrollado esa degradación en el bosque seco. Considerando esta información, el segundo proyecto que les voy a presentar responde más a cómo está la biodiversidad en esas áreas degradadas de bosque seco o cómo responde la biodiversidad. Y para esto
Escogimos seis cuencas a lo largo de la distribución de bosque seco. Las seis cuencas son las áreas que están resaltadas en el mapa. Los puntos en el mapa corresponden a zonas de referencia donde hay parcelas permanentes de monitoreo del bosque seco. Dentro de cada una de esas seis cuencas se dividieron las áreas dependiendo su grado de transformación del paisaje y de sucesión a nivel de bosque, y se monitorearon cuatro grupos biológicos por 2 años. La pregunta era cómo estaba la composición y estructura de esos grupos en los diferentes niveles de transformación. Y esta gráfica simplemente muestra que la respuesta es clara a nivel de transformación. Las parcelas se distribuyen, se separan en el espacio formado dependiendo de su grado de transformación. Y esto ocurre para los diferentes grupos. Sin embargo, cuando se pregunta cuál es la variable de transformación o que genera esa transformación o degradación del bosque más importante para los diferentes grupos, nos damos cuenta preliminarmente que no hay sincronicidad o sincronía entre los grupos. Entonces, por ejemplo, para los mamíferos, la transformación del paisaje es más relevante, mientras que para la vegetación son variables que tienen que ver más con cambio de clima y así. Estos análisis están en este momento finalizándose. El tercer proyecto en el cual se usó la información de integridad de bosques y fragmentación fue en proyectos que buscaban hacer exploraciones en zonas que antes tenían acceso restringido. En Colombia, después de la firma del acuerdo de paz, muchas de las áreas que eran dominadas por las antiguas guerrillas de las FARC se liberaron, liberaron su acceso, pero eran áreas que no habían podido ser accedidas históricamente en Colombia. Entonces, con incentivos muy fuertes por parte de las gobernaciones, se plantearon proyectos que buscaban explorar esas áreas y caracterizar de forma más completa la biodiversidad. Y para esto nosotros utilizamos información de lo que se conoce actualmente, que está representado en el mapa con tonos oscuros de café, y la condición actual del bosque. Y como se pueden dar cuenta, este mapa es para el estado de Santander, que es un estado al norte de Bogotá. Si tienen un mapa mental de Colombia, muchas de las áreas que tienen gran información a nivel de registros de biodiversidad no necesariamente son áreas que están integradas en términos forestales. Entonces, nuestra recomendación es que las siguientes exploraciones se hagan en ese tipo de áreas. El último proyecto del que voy a hablar es la identificación de áreas de interés para el estudio ecológico y básicamente combina las dos capas de información que ya he discutido con información más dinámica sobre el cambio en las coberturas. Entonces, para esto incorporamos información sobre huella espacial humana desarrollada dentro del Humboldt, de la que voy a hablar más adelante, información de pérdida de naturalidad o dinámica forestal en el caso de los ecosistemas boscosos. Estas capas se combinaron para detectar esas áreas que, a pesar de la gran historia de transformación que tiene el departamento, en este caso estoy hablando del departamento de Boyacá, también al norte de Bogotá, que a pesar de esa historia de transformación de este departamento, hay áreas que han estado relativamente estables en su estructura y en su condición, y que son estas áreas las que en un ambiente de transformación constante van a proveer la mayor información ecológica en términos de procesos intrínsecos de las comunidades. Entonces, con esa intención se identificaron estas áreas. El resultado final es el mapa que se muestra en la diapositiva, donde se categorizan por ecosistemas esas áreas estables. Y simplemente para resaltar, las áreas de páramo, que son ecosistemas de alta montaña en Colombia, tienen muchas áreas estables. Otros ecosistemas como el bosque seco o los bosques de tierras bajas no tienen áreas. Los siguientes proyectos que voy a presentar vienen del programa de gestión territorial, que es el programa que está encargado de generar productos más concretamente para la gestión territorial y manejo territorial estratégico. El primer proyecto es ROM Amazonía,
que buscaba generar un portafolio de áreas de oportunidades para la restauración en Amazonía. Este ejercicio se hizo utilizando de nuevo la capa de integridad forestal, sobre la cual se identificaron parches de bosque que se describieron con relación a su tamaño, su perímetro, su condición estructural y en general el grado de fragmentación del paisaje en el que están embebidos. Esta información se combinó con información hídrica de susceptibilidad de inundación e información relacionada con la erosión para identificar áreas donde deben aplicarse diferentes estrategias de restauración, ya sean estrategias que aborden el problema de erosión, que se muestran en rosado, áreas que aborden el problema de la susceptibilidad de inundación, que se muestran en azul claro, o áreas que tengan un potencial para mejorar la conectividad funcional del paisaje, que se muestran en rojo. Entonces, se identificaron áreas donde se pueden hacer estrategias diferenciales de restauración. Todos estos proyectos que les he mostrado hasta ahora utilizan información generada externa al instituto. Y lo que voy a mostrarles de aquí en adelante es proyectos en los cuales se generó información dentro del instituto o aproximaciones que se han adaptado al esquema de trabajo del instituto y han generado productos de alto impacto para Colombia, pero son iniciativas internas del instituto que pueden o no pueden usar información espacial como de la que hemos venido hablando. El primero de estos proyectos es el desarrollo del mapa de huella espacial humana, que se presenta en la diapositiva con dos series de mapas. El primero, un mapa donde presenta el índice de la huella en términos absolutos desde 1970 y por tres, cuatro periodos de tiempo. Y un mapa a la derecha donde se muestra el cambio, la transición entre el índice entre periodos de tiempo. Los tonos más rojizos indican mayor intensidad del impacto humano o mayor intensidad de cambio hacia más impacto. Y como pueden ver en el mapa de la derecha abajo, hay áreas en Colombia que han experimentado un impacto muy intenso desde 1970, especialmente en las áreas del Piedemonte Llanero y el interior del país y el Caribe, pero áreas como la Amazonía y el extremo oriental del país que han sufrido un impacto muchísimo mayor. La publicación de esta información va a salir este año. Estamos trabajando en eso. Sin embargo, esta información ya se está usando en muchos de los análisis que está realizando el Instituto Humboldt. Una particularidad de esta información, a diferencia de los mapas de huella espacial globales, es que aquí se está incorporando el tiempo de intervención desde tiempos coloniales, o sea, cuánto tiempo un paisaje o un territorio ha sido utilizado o ha sufrido presión humana. Y esto es importante porque al ajustarlo por el tiempo de uso, nuestro índice permite identificar áreas que aunque han sido de reciente impacto, puede que históricamente no hayan sido impactadas mucho y en ese sentido su potencial de recuperación se puede asumir como mayor. Entonces esa distinción es muy importante para efectos de proyectos de restauración o de conservación. Los siguientes productos y proyectos que les voy a mostrar vienen desde el programa de evaluación y monitoreo que se encarga de sintetizar y analizar la información de biodiversidad en Colombia. Y con dos iniciativas principalmente, el desarrollo de una plataforma para la toma de decisiones y el desarrollo de estándares para la estimación de indicadores de biodiversidad. Y es que estas dos iniciativas se enmarcan en una iniciativa que ha venido trabajando el Humboldt de la mano de María Cecilia Londoño desde hace muchos años, y es el afianzamiento de una red de observaciones de biodiversidad bajo el marco de GeoBond. La idea con esto es generar colaboraciones internas con impacto nacional y regional para generar estándares, grupos de discusión y productos de alta calidad sobre información de la biodiversidad.
Bajo esta misma iniciativa también se está trabajando la idea de utilizar variables esenciales de la biodiversidad, que son variables que proveen información necesaria y suficiente para hacer una investigación, un monitoreo y una predicción de la biodiversidad, y variables bajo las cuales diferentes grupos científicos han acordado que son las apropiadas. Ejemplos de estas están en la diapositiva, entonces, por ejemplo, aspectos como población de especies, entonces la variable sería la distribución de las especies o las características de las especies, por ejemplo, tamaño de cuerpo, fenología y así. Sobre estas variables esenciales se construyen y la idea es construir indicadores de monitoreo de la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, están las variables como nivel de naturalidad de la biodiversidad, número de riqueza de especies en peligro o la variable de huella, el indicador de huella espacial humana. Y es que la idea en general dentro del programa es evaluar la información que existe y disponible en diferentes repositorios a nivel mundial y nacional, información que viene de esfuerzos in situ, parcelas permanentes o ciencia participativa o estudios en general de biodiversidad, combinarla con información que puede provenir de sensores remotos, sea esta producida a nivel nacional o internacional. Y combinarla de una forma estándar para generar modelos de biodiversidad que, por ejemplo, generen modelos de distribución de especies o variables esenciales y que de nuevo al combinarse o al llevarse a procesos estandarizados de generación de indicadores puedan ser útiles a usuarios como instituciones ambientales, el ministerio, instituciones académicas o el público en general. Bajo este esquema general de estandarización y de integración de información es que se ha desarrollado el proyecto de Biotablero. Este es un proyecto que básicamente es una plataforma para la toma de decisiones para Colombia y lo que ustedes están viendo es un pantallazo de cómo se ve Biotablero actualmente. Hay tres módulos principales. El primero a su izquierda es el módulo de consultas geográficas. El segundo es el módulo de indicadores, que resume un poco el trabajo que ya les expliqué sobre variables esenciales e indicadores. Y el tercero es el módulo de alertas tempranas. Estos dos últimos están en continuo desarrollo. Para darles una idea de cómo se ve Biotablero al interior, en este caso es un pantallazo de una pregunta geográfica que yo hice sobre el departamento de Boyacá, que es el departamento sobre el cual se hizo los análisis de áreas estables que ya les presenté. En este caso, lo que yo pregunté es cómo está el departamento de Boyacá en términos de sus ecosistemas. Y aquí los indicadores que genera la plataforma es el número de hectáreas totales del área de la consulta, qué porcentaje de de las coberturas son naturales, secundarias o transformadas, qué porcentaje está protegido y qué porcentaje de ecosistemas estratégicos están representados en esa área. Ecosistemas estratégicos en Colombia son páramos, bosque seco y humedales, y son ecosistemas que están oficialmente reconocidos como prioritarios para ejercer acciones de conservación o de manejo. Ustedes pueden hacer esa consulta geográfica a nivel de ecosistemas, de paisajes o de especies y dependiendo de lo que consulten, pues van a tener diferentes variables presentadas. En el caso del módulo de indicadores de la biodiversidad, encontrarán algo parecido a esto. Entonces, en este caso, yo dije que estaba interesada en las listas rojas. Y la información se presenta de tal manera que uno puede consultar las tendencias temporales si las hay del indicador o agruparlas dependiendo de grupos biológicos en este caso, ¿no? Entonces, hay diferentes juegos. La idea con este módulo es que sea abierto, cuyos los métodos sean de libre discusión, sean abiertos para la comunidad académica, de tal forma que se esté constantemente
alimentando de forma colaborativa, como es la intención dentro del esquema de GeoBond y Bond Colombia. Finalmente, hay un módulo que no está abierto a todo el mundo y que se está desarrollando en colaboración con la empresa privada. En Colombia, las empresas privadas que afecten en sus acciones ecosistemas naturales tienen que generar un plan y ejecutar un plan de compensaciones ambientales. Esto lo requiere la autoridad ambiental en Colombia. Entonces, este módulo está especialmente diseñado para ellos y la idea es facilitarles responder las preguntas de qué conservar, dónde conservar o restaurar, qué planes específicos se deben hacer en qué área y cómo monitorear los esfuerzos de compensación. De nuevo, esto no es un módulo abierto a todo el mundo. El último proyecto que voy a mencionar es simplemente previo al desarrollo o paralelo al desarrollo del biotablero, se hizo un análisis muy juicioso de la información que existía sobre indicadores y se buscó mirar cuál de los 63 indicadores que sugiere la Convención para la Biodiversidad Biológica, cuáles de esos indicadores se pueden evaluar ya con la información que hay. Y esa información, ¿a qué responde? Si responde a objetivos de desarrollo sostenible, a metas Aichi o directamente a variables esenciales de la biodiversidad. Y también se evaluó en términos de qué tan complementaria era esa información con relación a la información que ya está disponible en Colombia. Para esto se evaluaron 28 capas provenientes de tres fuentes: el Biodiversity Indicators Partnership, Digital Observatory for Protected Areas y el UN Biodiversity Lab. Y el resultado de esta evaluación es la que se presenta en esta diapositiva. Básicamente, de los 63 indicadores, el 44% tiene información disponible para ser estimado. De esa información, 64% tiene información temporal, o sea, en más de 2 periodos de tiempo, 71% es descargable y manipulable, 92% es complementaria a la información nacional, pero solo el 46% tiene los métodos lo suficientemente claros que los hacen replicables para el contexto nacional. De esas capas evaluadas, 8 se seleccionaron y se está haciendo evaluaciones sobre la generación sobre la presentación de esa información dentro del biotablero y para los proyectos en Colombia. Y quiero terminar con la discusión y presentación de proyectos apoyados por la NASA en los que el Instituto Humboldt está participando. Hay dos aproximaciones para estos proyectos. Una desde arriba, que busca utilizar información global para generar productos con impacto en Colombia, y otra desde abajo, que busca aprovechar las iniciativas nacionales o regionales para generar productos que potencialmente tengan un impacto en otras áreas, en otros países. Dentro de los primeros, dentro de los de arriba, digamos, están dos proyectos liderados por el profesor Andrew Hansen de la Universidad de Montana, que buscan mejorar el uso de información espacial para el reporte de los compromisos de reportar el estado de la biodiversidad a nivel internacional o para generar modelos y predicciones de la biodiversidad. No solo Colombia está incluida en estos proyectos, también otros países piloto, dentro de los que están Perú y Ecuador. El tercer proyecto con esta aproximación es cuantificar la estructura vertical utilizando datos LIDAR, liderado por el profesor Patrick Hans y Scott Goetz de la Universidad del Norte de Arizona, y que busca utilizar información del sensor JEDI para generar clases estructurales de los bosques en Colombia. Los dos productos que parten desde abajo, que utilizan iniciativas nacionales, es la integración de observaciones para la toma de decisiones en Colombia, liderado por Víctor Gutiérrez
con participación de María Cecilia Londoño del Programa de Evaluación y Monitoreo del Humboldt, y que busca diseñar indicadores y plataformas de toma de decisiones para comunidades locales, definidas por ellos y para ellos. El segundo es la integración de Biomodelos, que es una iniciativa del Humboldt, y Wallace, que es una iniciativa del American Natural History Museum, liderado por Mary Blair desde el Museum y Elkin Noguera desde el Humboldt. Y es que Biomodelos es una plataforma que no solo ofrece mapas de distribución de especies, sino que fomenta la colaboración entre expertos nacionales para hacer la validación de estos mapas. Entonces va un poco más allá de simplemente la generación de los mapas. La idea entonces es articular estas dos iniciativas en una plataforma un poco más completa. Con esto, pues termino mi presentación. Están acá los contactos de las personas líderes en cada uno de los proyectos que les he presentado. Yo lidero el análisis de degradación para bosque seco. Paola Isaacs lidera los esfuerzos de restauración económica en el programa de gestión territorial, así como Camilo Correa lidera dentro del mismo, lidera el proyecto de impacto de huella humana. Dentro del programa de evaluación y monitoreo, María Cecilia Londoño lidera el desarrollo de biotablero y es el punto de contacto para el BON Colombia. Elkin Noguera lidera el desarrollo de biomodelos y yo, por supuesto, puedo ser contacto, soy el contacto para cualquier pregunta que tengan con base en la información presentada en este seminario. Muchísimas gracias por la atención y espero responder las preguntas. Muchísimas gracias a Rafael y a Susana por su tiempo y por compartir su experiencia. Antes de abrir nuestra última sesión de preguntas y respuestas, quiero darles una idea de hacia dónde vamos en nuestro trabajo con el UN Biodiversity Lab. Rafael mencionó este proyecto en su presentación, pero me emociona poderles contar que con el auspicio financiero de la Global Environment Society, la National Geographic Society y One Earth, vamos a trabajar con 5 países, incluyendo Costa Rica y Colombia, para mapear sus áreas esenciales para el soporte de la vida. Definimos las áreas esenciales de soporte a la vida como áreas que juntas conservan la biodiversidad y proporcionan servicios ecosistémicos esenciales a los humanos, incluyendo el almacenamiento de carbono, la alimentación, el agua dulce, la filtración del agua y la reducción del riesgo de desastres. Vamos a trabajar con nuestros países piloto para utilizar los mejores datos espaciales globales y nacionales disponibles para primero identificar dónde se encuentran estas áreas. Después, usando la última tecnología científica disponible, ayudaremos a los países a identificar los lugares más eficaces para tomar acciones con el fin de proteger, restaurar y gestionar la naturaleza para proporcionar los beneficios clave que ven en esta diapositiva. En este análisis se puede personalizar en base a prioridades nacionales clave e identificar soluciones basadas en la naturaleza que los países pueden implementar para cumplir con sus compromisos con la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible. Estén muy atentos. Anticipamos que podemos compartir los resultados iniciales de esta labor a lo largo de este año. Quiero entonces agradecerles a todos por esta oportunidad de compartir nuestro trabajo y devolver el micrófono a Juan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, Rafael, Cristian y Susana por tan valiosa información. Fue muy interesante ver cómo sus países han utilizado esta herramienta para su beneficio y el estudio de los ecosistemas. Esperamos que les sea de utilidad a todos nuestros participantes y que de igual forma puedan aplicarla en sus respectivos países. Quisiera agradecerles nuevamente por estar con nosotros hoy en esta última sesión de esta capacitación. Vamos a tener un tiempo para contestar algunas de sus preguntas, pero si no las contestamos, recuerden que pueden enviárnoslas a los emails que aparecen en pantalla, tanto a mí como a mi compañera Amber McCollum.
Si tienen preguntas generales acerca del programa ARCET, les recomendamos que se las envíen a nuestra directora, la doctora Ana Prados, al email que aparece en pantalla también. Y también les recordamos que pueden visitar nuestro sitio de internet de ARCET, donde pueden encontrar muchísimas otras capacitaciones que están disponibles, muchas de ellas en dos idiomas, al menos en inglés y en español, y que son relacionadas a recursos hídricos, a salud y calidad de aire, a desastres y a tópicos fundamentales acerca de la teledetección y el uso de la teledetección en cuanto a la biodiversidad. Bien, ahora tenemos un tiempito para contestar algunas de las preguntas, según ustedes las vayan escribiendo. Recuerden que al final de la capacitación, quizás un par de días a partir del día de hoy, vamos a colocar un documento de preguntas y respuestas para su beneficio. Muchísimas gracias. Y vamos entonces a contestar las preguntas que tengan relacionadas al tema. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Tenemos un tiempito para contestar algunas de las preguntas. Hemos recibido durante el transcurso de la presentación más de 40 preguntas. Así que vamos a hacer todo lo que sea posible para contestar la mayor parte de ellas en el poco tiempo que nos queda. Así que vamos, no sé si me escuchas, Diego. Hola, Juan. Sí, buenas tardes y buenas tardes a todos. ¿Cómo están todos? Todo bien, todo bien. Vamos aquí al documento de preguntas y respuestas. La primera pregunta es una pregunta que también mencionamos en la semana pasada, pero quizás es bueno recordarle o refrescar la mente acerca de si es posible descargar los archivos en formato shapefile del UN Biodiversity Lab para usarlos en software como ArcGIS u otras plataformas disponibles. Sí, Juan, de acuerdo. Sí, fue una pregunta de la semana pasada que vuelve nuevamente. La mayoría de los datos espaciales que hay en el UN Biodiversity Lab se pueden exportar en muchos formatos de SIG estándar. Eso incluye geopaquetes, archivos de forma ESRI, GeoXon, proveedores de datos. En el seminario web de la semana pasada, como conversamos, discutimos el proceso exacto de descarga de archivos CHEP del UN Biodiversity Lab. Lo que sugiero aquí es que pues accedan tanto a la presentación como a la grabación del seminario en la página web de ARCET NASA, o también pueden verlo en la guía del usuario que se puede descargar desde el UN Biodiversity Lab, unbiodiversitylab.org. Perfecto. Otra pregunta más relacionada al tema de la huella humana. ¿Cómo se calcula la huella humana en el mundo? Y también acerca de cuál es la autenticidad de los datos que se utilizan. Bueno, aquí lo que hay que decir es que la huella humana nos ayuda a comprender espacialmente el alcance de la modificación humana sobre los hábitats naturales. La manera como se calcula es utilizando 8 conjuntos de datos a nivel mundial, que incluyen entorno construido, densidad de población, infraestructura eléctrica, tierras de cultivo, pastos, ferrocarriles, carreteras principales y vías fluviales. Los datos obtenidos se cuantifican la presión humana sobre los ecosistemas de todo el mundo. Estos datos se validaron utilizando imágenes de alta resolución, más o menos mediana de 0.5 metros, en 3.560 puntos muestreados aleatoriamente. Cada uno de estos puntos es de 1 km² y están ubicados en áreas terrestres que no incluyeron la Antártica sobre la Tierra. De estos puntos que les cuento, se eliminaron 344 puntos inciertos, dejando 3.116 puntos de validación. Mi sugerencia aquí es, para obtener más información, consultar una publicación revisada por pares que se llama Actualización de la Huella Humana, de Oscar Venter, Sanderson, Magrash. Son 16 años de cambio en la huella humana terrestre global e implicaciones para la conservación de la biodiversidad. Este vínculo se los vamos a estar compartiendo con el documento de preguntas y respuestas. Correcto.
Bien, también relacionado a, en particular a cómo se muestran las áreas de los de pastos, por ejemplo, y la clasificación, si se genera automáticamente por el sistema o si es un mapa que tiene que ser cargado de antemano. Bueno, la capa está creada de antemano, se utiliza la técnica de segmentación basada en imágenes de satélite. Fotointerpretan en los segmentos y luego se clasifican extrayendo los polígonos relacionados con cobertura arbórea. Bueno, aquí está Rafael, pero con la herramienta de MOCUR se monitorean tres paisajes productivos. Tengo entendido, piña, palma y pasto. Esta herramienta monitorea los pastos que tienen menos del 30% de la cobertura arbórea. No sé si Rafael quiera de pronto actualizar un poco más. Si no, estas capas están disponibles en el UN Biodiversity Lab. Simplemente buscan piña o pastos o palma en la barra de búsqueda y ahí van entonces a encontrar. Estos detalles están en MOCU. Perfecto. Vamos a ver, no sé si Rafael quería añadir algo más, pero creo que está bastante claro, pero por si acaso. Si no, pues podemos Podemos continuar, proceder. correcto. Hay una pregunta relacionada a cuál es la diferencia entre el UN Biodiversity Lab y preguntan y el Nature Lab, que me imagino que se refiere quizá a la iniciativa conocida como Nature Map. Bueno, si se refieren a la diferencia entre el UN Biodiversity Lab y esta iniciativa de Nature Map, la iniciativa de Nature Map está desarrollando un mapa global integrado de biodiversidad, almacenamiento de carbono, e incluye otras dimensiones de la naturaleza mediante consolidación y suministro de datos de muchas fuentes. Esta versión borrador de estos mapas está disponible en el UN Biodiversity Lab. Simplemente hay que hacer clic en el botón Mapas de la Naturaleza y luego seleccionar la capa que se desea ver. Estamos trabajando activamente con el equipo de Nature Map para explorar cómo mapas de servicios ecosistémicos pueden ayudar a los países a cumplir con prioridades basadas en naturaleza, clima y desarrollo sostenible. Ok, muy bien. Bien, hay una pregunta relacionada a que si pueden aclarar a qué se refieren con mapas viables, o me imagino que también a veces se conoce con mapas procesables. Sí, bueno, pueden ver nuestras definiciones de mapas no procesables, potencialmente procesables y procesables en la hoja de respuestas que le vamos a estar enviando. Les vamos a estar enviando. Los mapas accionables proporcionan, digamos, la mejor información para que los responsables de la formulación de políticas y los planificadores tomen medidas. Entonces, hay una serie de taxonomía de mapas. Ustedes lo van a ver en la hoja de respuestas. Hay pues mapas no accionables, mapas potencialmente accionables, mapas accionables, que básicamente pues se clasifican dependiendo del tipo y bueno, hay una serie de ejemplos que vamos a poder dar en mayor detalle en la hoja de respuestas. Ok, muy bien. Otra pregunta relacionada, que si saben cuáles fueron los mapas que más realizaron los países y cuáles fueron los más comunes entre todos los países, los preferidos. Bueno, es una muy interesante pregunta. En noviembre del año pasado lanzamos este análisis durante la vigésimo tercera reunión del SOPSTA, del órgano subsidiario de asesoramiento científico y técnico y tecnológico del Convenio sobre Diversidad Biológica en la SOPSTA 23. Entonces, bueno, como se discutió en la presentación, queríamos ver si los países podían aumentar el uso de datos espaciales y mapas. Estos resultados están también publicados en una publicación que se llama Nature is Counting Us. Mapping Progress to Achieve the Convention on Biological Diversity. Este también lo vamos a compartir un acceso al ENVISA Forum donde pueden descargar esta publicación. Pero bueno, cuando miramos el análisis y si solo nos enfocamos en los sextos informes nacionales, los países han creado o utilizado mapas en su mayoría en áreas clave de biodiversidad, es decir, en la identificación de áreas claves de biodiversidad. Estamos hablando de 365 y áreas protegidas 294. También utilizaron estos mapas accionables con bastante frecuencia para determinar áreas protegidas y biodiversidad. Y muchos mapas sobre cobertura de la tierra y sobre todo cambio de cobertura de la tierra. También se incluyeron mapas relacionados con política y gestión. Teniendo en cuenta que nuestro equipo
Todavía está en el proceso de analizar los textos e informes nacionales que se presentaron al convenio el año pasado, entre el noviembre y este mes. Pues nuestro objetivo es alcanzar una tercera y última versión de este análisis para ser publicado en agosto de 2020. Para eso les recomiendo que se echen una visita al foro ENVISAP, nbsapforum.org, donde se publican muchos de estos informes, o directamente en la página del convenio, o nos escriben y pues con mucho gusto estaríamos enviando esta información. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta de actualidad. Tiene curiosidad por saber si hay esfuerzos para estudiar la biodiversidad vinculada al impacto de la epidemia del COVID-19. Y dice, creo que cambiar las condiciones de la actividad humana de una manera tan global proporcionaría un conjunto de datos interesantes y un potencial para aprender algo nuevo. La contaminación del aire es obvia, pero ¿qué pasa con otros factores? Quizá Rafael puede comenzar hablando acerca de su esfuerzo en Costa Rica y por ahí. Después ampliamos con los esfuerzos del UNDP. Sí, muchas gracias. De hecho, que este tema de actualidad ha sido de interés de parte inclusive de los medios de comunicación en nuestro país, quienes nos han contactado para hacernos estas preguntas. Sin embargo, nos parece que todavía tenemos que recopilar más datos para poder tener respuestas que puedan dar una mayor versión de cuál ha sido el impacto. Pero por ahora lo que estamos haciendo es recopilando también las preguntas y las posibles implicaciones que tenga el distanciamiento social o las diferentes medidas que se están tomando para utilizar los datos y comprobar algunas de estas hipótesis que se han estado elaborando. Entonces, sí, es una pregunta interesante y quienes estén interesados en pensarlo con nosotros, también los invitamos a contactarse. Bueno, un Claro, claro. poco Sí, desde la adelante, perspectiva dígame. de PNUD. Bueno, desde la perspectiva de PNUD, este es un tema que se ha venido hablando en las últimas semanas. Digamos, la prioridad ahora o lo que actualmente se está observando son los impactos de esta pandemia en temas como infraestructura médica o trabajadores de salud de primera línea. Aquí el paso crítico es para evitar interceptar las zoonosis emergentes. Es la interfaz que tenemos que trabajar entre las interacciones humanas y el medio ambiente natural. Esto es más radical en lugares donde los cambios en el uso de la tierra son rápidos, o donde, digamos, se ocurre deforestación de una manera acelerada. Y pues recientemente se ha publicado un mapa de riesgo global preliminar para los puntos críticos de posibles enfermedades infecciosas emergentes futuras. Este vínculo se los compartimos también en la, en las, vamos, en el documento de preguntas y respuestas. Pero básicamente este trabajo identificó áreas en riesgo de zoonosis como aquellas áreas donde los bosques de hoja perenne están todavía intactos. Acuérdense de esa palabra en inglés, broadleaf forest, que es un tipo específico de bosque. Y bueno, básicamente identifica dónde están estos bosques de hoja perenne, la densidad de la población alrededor es baja. La temperatura y la precipitación aumenta y las riquezas en especies de vertebrados es alta. Aquí en el PNUD trabajamos con Oscar Venter de la Universidad del Norte de Columbia Británica y con James Watson de la Universidad de Queensland WCS y los equipos de salud y respuesta de crisis del PNUD para ver cómo empezamos a evaluar estas variables. Podemos remediar algunas de estas debilidades de este estudio inicial y compartir los resultados con países y socios para transformar pues los enfoques, sobre todo para mitigar futuras epidemias. Si están interesados en este trabajo, en ahondar un poquito más, pues les recomiendo también comunicarse con Annie Biernik de nuestro equipo de trabajo. Pues ustedes ya tienen su correo electrónico, si no, nos escriben y Annie también puede ayudarnos a profundizar específicamente en este tema. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta que es particularmente para Susana, si nos escucha, relacionada a cómo se incluyen los modos de vida alternativos, por ejemplo, áreas que participan en extracción de productos no maderables o áreas con manejo colectivo de recursos naturales, dado que hacer esto es esencial para la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano.
Bueno, desde el Instituto Humboldt se han hecho varios ejercicios buscando articular esa información sobre modos alternativos de manejo de la Tierra, pero para llegar a esa conexión entre los modos alternativos y el impacto a la diversidad, no solo es suficiente mirar información desde sensores remotos. Lo que hemos hecho es usualmente mirar los atributos que nos dan la información de sensores remotos y correlacionarlos con una caracterización de prácticas de manejo en diferentes territorios. Para esto se ha usado los datos de integridad forestal o el que les mostré de dinámica de fragmentación. Sin embargo, lo ideal sería hacer un monitoreo de lo que está pasando en territorio con los indicadores desde sensores remotos. Esto en algunos casos no es posible, por lo que la aproximación más acertada es comparar áreas de diferente manejo en un espacio determinado con los indicadores de sensores remotos. Para tener realmente un entendimiento de lo que está pasando a nivel de biodiversidad, es necesario también tener aproximaciones desde el campo, o sea, información a nivel local de cómo se caracterizan esos diferentes modos de manejo territorial y finalmente cómo la biodiversidad está entrando o responde a esas diferentes prácticas. Estos ejercicios se han hecho desde el Humboldt, tanto desde arriba como desde abajo. Ok, perfecto. Gracias, Susana. Y creo que la próxima también es para ti, relacionada en particular a cómo se hizo el análisis de fragmentación en Colombia y si se usaron simulaciones o si es un algoritmo que se utiliza desarrollado a partir de los datos del sensor. Los datos que se utilizaron para fragmentación vienen de la información del proyecto de integridad forestal que se ha mencionado acá, específicamente de los datos analizados por Patrick Hans y Scott Goetz de la Universidad del Norte de Arizona. Básicamente, ellos aplicaron sobre imágenes de lanzas de información de cobertura forestal del laboratorio de Matt Hansen de la Universidad de Maryland, los protocolos de análisis morfológico del paisaje, los cuales buscan que cada píxel dentro de una capa se clasifique de acuerdo a su relación geométrica y de su función. Con los píxeles alrededor. Entonces se pueden caracterizar como borde o como núcleo dentro de un bosque, dependiendo de bajo, o sea, qué píxeles lo rodean. Esa información la encuentran en los links que se proveen la respuesta, pero dado que nosotros tenemos esa información para los años 2000 y 2013, lo que hicimos fue utilizar los cambios de categorías de ese análisis para inferir la dinámica de fragmentación, porque esas categorías se pueden relacionar con dinámicas de fragmentación, y eso fue lo que utilizamos en los análisis de clúster que les mostramos. Esta variable fue solo una de ellas. Muy bien. Otra también que creo que es para ti en la diapositiva, que era acerca de diferencias climáticas en el bosque. ¿Cuáles son las unidades utilizadas en la leyenda y si son de algún tipo de cambio? No, en realidad no son de cambio. La leyenda en realidad es los grupos que se identificaron de los análisis de clúster. Entonces la leyenda los marca con colores diferentes y es 1, 2, 3, 4. En el caso particular de los análisis que solo utilizaron variables climáticas, se identificaron cuatro grupos y, por ejemplo, el grupo 2 es el grupo que corresponde a las zonas de la orinaquía colombiana, que fue el que discutí que estaba más hacia el oriente de lo que es Colombia. No se utilizaron simulaciones para esto, excepto pues las simulaciones propias de la aplicación de los algoritmos de clúster. Ok, muy bien, muchas gracias, Susana. Creo que esta es de nuevo para Diego. ¿Los códigos de colores que se utilizan en la plataforma del UN Biodiversity Lab son estándares o para cada país aplica sus propios códigos? El estilo de todos los datos que están ya disponibles en el UN Biodiversity Lab son consistentes, pero acuérdense que pueden ajustar la transparencia y el estilo con la caja de herramientas directamente ahí en el UN Biodiversity Lab.
Si usted es editor o administrador en el proyecto nacional del país, tiene la capacidad de cargar datos nacionales en su proyecto nacional. Y cuando carga estos datos, pues básicamente pueden configurar el estilo a su gusto. No hemos incluido instrucciones para cargar o para cambiar estas capas de datos como parte de esta capacitación, porque los usuarios que son públicos no tienen esta capacidad. Pero si está más interesado en obtener información sobre cómo cargar datos específicamente en el proyecto nacional, la invitación es que se comuniquen con Scott o con Annie Biernick para solucionar este tema. Ok, muy bien. Hay una pregunta, pero yo creo que aplica más a Scott. La voy a leer de todas formas, pero le recomendamos a la persona que hizo la pregunta que se comunique directamente con Scott Atkinson y vamos, tenemos incluida la dirección de email de él en el documento. La pregunta es relacionada a si que ha intentado ingresar a la página para ver los datos disponibles para Argentina en particular, pero tiene problemas de visualización y no aparecen los datos de las capas, se queda en blanco y dice que se resetea. Le recomendamos pues que, como mencioné, que si le puede enviar una captura de la pantalla del problema que está encontrando a Scott, quizá él pueda ayudarlo a solucionar este problema en particular. Él es trabaja más con la parte técnica del lab. Pero si no sé si quiere añadir algo en particular, Diego. No, básicamente eso. Que nos envíe una captura de pantalla del problema y se lo enviamos a Scott y tratamos de solucionarlo de la mejor manera posible. Ok. Una pregunta interesante aquí relacionada, y yo creo que quizás esta es la última que cubrimos hoy, por cuestiones de tiempo. ¿Cómo se mapean los territorios indígenas, en particular en los países que hemos discutido, por ejemplo en Colombia, Costa Rica o el mismo UNDP, cómo lo hace? Quizás podemos comenzar con Rafael o Cristian, que nos abren un poquitito acerca de Costa Rica y seguimos. Sí, gracias, Juan. Bueno, en el caso de Costa Rica, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural es el que genera el mapa de territorios indígenas, en el cual se mostró la presentación, y a partir de las propias comunidades indígenas es que se desarrolla estos datos. Y parte de lo que nosotros vamos a dejar por acá en el documento es un mapa con los territorios que se tienen actualmente para el país, para que las personas lo puedan utilizar y visualizar. Gracias. Ok, ¿algo que añadir relacionado al UNDP, Diego? Sí, ahí, sí, de verdad, hay muchos trabajos muy interesantes sobre mapeo de tierras y recursos naturales tradicionales en pueblos indígenas. Aquí voy a mencionar, por ejemplo, aquellos apoyados por la democracia digital en muchos países o por Aldea en Ecuador. Por ejemplo, la plataforma Landmark del Instituto del World Resource Institute también proporciona un mapeo indicativo de tierras indígenas. Aquí hay dos aspectos importantes para resaltar en este trabajo. El primero, creemos que es especialmente esencial documentar espacialmente el papel que juegan los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación, restauración y gestión sostenible de la naturaleza, esto con el fin de garantizar su reconocimiento en procesos políticos internacionales, como el convenio sobre la diversidad biológica o sobre dinámicas de carácter nacional. En segundo lugar, vemos que es esencial ayudar a comunidades indígenas a cartografiar sus tierras y su conocimiento tradicional, esto con el fin de mejorar su trabajo para obtener, por ejemplo, más derechos sobre tenencias de la tierra o para fortalecer la documentación del conocimiento ecológico. Para responder con la primera, estamos trabajando con el Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF, el WRI, el Consorcio ICA y el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación de Naciones Unidas, con varios grupos y representantes de grupos indígenas para mapear este tipo de tierras a nivel mundial y demostrar su contribución a los logros de los objetivos del convenio sobre diversidad biológica. Para responder a la segunda, estamos comenzando a explorar con varios grupos indígenas
cómo el espacio privado del proyecto en el UN Biodiversity Lab puede permitir consolidar datos espaciales en un depósito central y elegir de ahí cuáles podrían compartirse de manera pública. Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por haber contestado las preguntas. Vamos a culminar con una pregunta que es relacionada a ARCET en particular. Tenemos aquí la pregunta número 15. Pregunta si quiere saber acerca de cómo obtener el certificado, aunque no haya asistido a la capacitación anterior, pero ha visto la grabación y que está dispuesto a hacer los ejercicios después de esta capacitación. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Para aclarar la pregunta de nuestro participante, puede obtener el certificado una vez complete la tarea. Lo que sí le recordamos, como siempre, es que tiene hasta el 21 de abril para completarla y someterla. Y también le decimos que hay hasta que debido al volumen de personas que tenemos particularmente en esta capacitación, durante cada semana hemos tenido más de 1.500 personas cada semana, pues nos va a tomar un poco de tiempo procesar todos los resultados de las tareas. Así que debemos tomarnos alrededor de mínimo como 2 meses para poder enviarle el certificado a ustedes. Así que, pues, no se desesperen. Una vez usted complete la tarea, el certificado va a llegar. Se va a tardar un poquito, pero va a llegar. Bien, nuevamente, antes de culminar, quiero darle nuestras más expresivas gracias a todos nuestros participantes de todo el mundo que nos acompañaron durante esta capacitación, que como les mencioné al principio, la primera vez que lo hacemos no solamente en inglés y en español, pero también en francés. Así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado con nosotros. También no quiero terminar sin antes darle las más expresivas gracias a todos nuestros colegas que nos ayudaron a montar toda esta capacitación y que nos ayudaron con las presentaciones acerca del UN Biodiversity Lab. Definitivamente una herramienta súper útil para prácticamente todo el mundo. En particular, muchísimas gracias a Susana, a Diego, a Rafael, a Cristian, a Scott, Cristina, Annie. Y obviamente también muchas gracias a nuestro equipo tras bastidores, a Brock, a Selwyn, y a David, entre otros, y a mi colega Amber McCollum también, que también es la que estuvo encargada particularmente de la parte en inglés. Así que muchísimas gracias a todos. Y sin más preámbulos, pues les deseo el mejor de los éxitos. Y nos mantenemos en contacto para nuestros próximos webinarios. Recuerden que muy pronto, durante el mes de mayo, vamos a tener un webinario acerca, una capacitación acerca del uso de radar de apertura sintética para estudiar problemas forestales. Así que ese es el próximo que tenemos durante el mes de mayo y le aconsejamos a los que estén interesados que se conecten con nosotros también. Ese va a ser en inglés y en español. Y nada, muchísimas gracias nuevamente y que pasen excelente día.